En esta ocasión, nos acompaña el maestro José Gonzalo Prieto Martínez, que se encargará de explicarles este nuevo tema. ¡Bienvenido, maestro! Muchas gracias, Enrique. Un saludo a todas y todos nuestros estudiantes que nos acompañan en esta sesión. Espero que todos se encuentren bien. El día de hoy hablaremos sobre cómo el calor se transfiere de un objeto o sustancia a otro. El título del programa es ¿Cómo viaja el calor? No olviden anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir de este tema. ¡Comencemos, maestro! Recuerden que todos los experimentos que realizamos son bajo la supervisión de profesionales. En caso de intentar realizar alguno en casa, que sea bajo la supervisión de un adulto. Antes de comenzar, recapitulemos lo que hemos aprendido hasta ahora sobre el calor y la temperatura. Recordemos que el calor es la energía que se transmite entre dos o más cuerpos y va del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de los átomos o moléculas en el sistema. Contrario al calor, la temperatura no depende de qué tanta cantidad tenga de una sustancia. El calor es energía, por lo tanto, se mide en joules. La temperatura se mide con un termómetro y puede medirse con tres escalas diferentes: Celsius, Fahrenheit o Kelvin. El calor es el que se transfiere de un cuerpo a otro para ocasionar un cambio en la temperatura. ¿Cierto, maestro? Eso es correcto. Comencemos con una sencilla demostración. Enrique, ¿serías tan amable de pasarme esa botella con agua, por favor? Claro, esta botella está muy fría. Bueno, mejor dicho, esta botella me robó calor. Ahora sí empleaste bien el término calor, pero discúlpame, era la otra botella. Aquí tiene. Maestro, tengo una duda. Ya entendí que el calor es la energía térmica que pasa del cuerpo con mayor temperatura a la de menor temperatura. Pero, ¿cómo se llama este proceso de transferencia de calor? ¿Tiene algún nombre? Por supuesto. De hecho, ese es nuestro tema de hoy. Para conocer la forma en la que se transmite el calor, es necesario retomar la idea de cómo se encuentran las partículas en cada uno de los tres estados básicos de la materia. El primer estado de agregación de la materia que estudiaremos será el sólido. En este estado, las partículas se encuentran con mínima energía cinética, es decir, tienen menor libertad de movimiento. Las fuerzas de cohesión, que son las responsables de mantener unidas a las moléculas, lo cual permite a los sólidos adoptar una forma definida y tener un volumen propio. El segundo estado de agregación que mencionaremos es el líquido. En este estado, las partículas tienen mayor energía cinética, pero la fuerza de atracción entre ellas es menor, por eso no tiene una forma definida y pueden tomar la forma del recipiente que los contiene, aunque sí poseen un volumen definido. Y el tercer estado de agregación de la materia es el gaseoso, en el cual las partículas no presentan fuerzas de cohesión y su energía cinética es muy alta, dando como resultado que no tenga forma ni volumen propio. Dependiendo del estado de agregación de la materia en que se encuentre el cuerpo, es que se puede transferir el calor. Por ejemplo, ¿podrías pasarme por favor el cubo con hielo? Si sostenemos este cubo de hielo durante unos minutos, nos daremos cuenta de que comenzará a derretirse hasta el momento en que se transforme completamente en líquido. ¿Por qué crees que pasa esto? Es porque nuestra mano tiene una mayor temperatura que el hielo, entonces le transferimos calor. ¡Perfecto! A este método de transferencia del calor se le conoce como conducción. Veamos otro ejemplo. Al sostener una taza de café o de té caliente, la taza le transfiere calor a nuestra mano. En ambos casos, se produce un intercambio de energía en forma de calor. Entiendo. La conducción se presenta preferentemente en cuerpos sólidos que están a diferente temperatura y, como siempre, el calor pasará de cuerpo que tenga mayor temperatura al de menor temperatura. Eso es conducción, ¿verdad? Exacto. Ahora que vimos el primero, veamos los otros dos, por lo cual es necesario utilizar nuestro pequeño dispositivo aquí presente. ¡Qué buena cafetera! Sí, ¿verdad?
Esta improvisada cafetera nos ayudará a explicar un proceso llamado convección que se transmite en los fluidos. Esto incluye a los líquidos y a los gases. Al incrementar la temperatura constantemente del agua dentro de esta bomba, se produce un cambio de líquido a gas. Pero las corrientes de convección se producen cuando las masas calientes suben al disminuir su densidad y las frías bajan, ya que la densidad del aire frío es menor. Por ello es que podemos sentir calor al poner nuestra mano aquí. Pero no olvides que la convección es la forma de transferencia del calor que implica movimientos ascendentes y descendentes de las masas de los fluidos. Podemos decir entonces que la convección es la transferencia de calor ocasionada por el movimiento de la sustancia caliente que sucede en líquidos o gases. Muy bien, esta es tu segunda respuesta correcta. Por último, el tercer método de transferencia del calor se llama radiación. Para explicarlo es necesario degustar de unas ricas palomitas. Anda, con confianza. Pero por supuesto, maestro. ¿Por qué las palomitas son un ejemplo de este tercer método? Porque sin este método no podríamos calentar la comida tan rápido o preparar unas palomitas. Veámoslo. Uno de los equipos básicos que tenemos en casa, específicamente en la cocina, es el microondas, en el cual podemos calentar diferentes alimentos. Su funcionamiento es increíble, pues transforma la energía eléctrica en energía calorífica, misma que aprovechamos para nuestro uso personal. El fenómeno que ocurre dentro del microondas es un claro ejemplo de la transmisión de calor llamado radiación, en el cual, por medio de ondas electromagnéticas, se da una transferencia de calor. El sol emite su energía a través de este tipo de ondas. Con este ejemplo del sol, sabemos que a diferencia de la conducción y la convección, la radiación no requiere un medio material para transferirse. Es decir, se puede transferir en el vacío. Voy por mi tercera participación. Entonces, la radiación se da a través de ondas electromagnéticas y no requiere un medio de transmitirse, además de que no necesita que los objetos estén en contacto directo con la fuente de calor. Esa es una excelente respuesta. ¡Felicidades! Eres un gran estudiante. Lo sé, maestro, lo sé. Para entender microscópicamente cómo se comportan las partículas cuando existe una transmisión de calor, veamos el siguiente video. Hola, ¿qué estoy haciendo? Me estoy tomando la temperatura. Creo que me voy a enfermar. Por cierto, ¿sabían que al utilizar la palabra temperatura como sinónimo de calor e incluso de fiebre, estamos cometiendo un error? ¿No lo sabían? Veamos por qué. La temperatura es una indicación cuantitativa de qué tan frío o caliente está un cuerpo en un momento dado y se mide con un termómetro. En términos de la física, el calor se refiere a la transferencia de energía de un cuerpo a otro a causa de una diferencia de temperatura. Todos los cuerpos tienen energía térmica o calor, aunque no lo parezca. Si tocas un hielo, sentirás el frío, es decir, tendrás una percepción de su temperatura, pero no podrás conocer exactamente la cantidad de calor que tiene. Podemos modificar la temperatura de un cuerpo suministrando energía en forma de calor. Cuando ponemos hielo en un vaso con agua, generalmente pensamos que el hielo enfría el agua, pero lo que en realidad ocurre es que el agua le transfiere calor al hielo y por eso disminuye su temperatura. Y es que la energía térmica o calor siempre se transfiere o fluye del cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. El calor se transfiere de tres formas diferentes: por conducción, convección y radiación. La conducción implica la transferencia de energía térmica de un objeto a otro, siempre y cuando estén en contacto. Los metales, por ejemplo, son muy buenos conductores de calor. Si calentamos el extremo de una barra de metal, poco a poco el calor se transferirá a lo largo de todo el material hasta que éste alcance la misma temperatura. Este principio se utiliza en la plancha eléctrica,
pues al planchar, el calor de la base de metal se transfiere a la ropa por conducción. En la convección, la energía térmica se transfiere en todas las zonas de un líquido o gas caliente. Aquí vemos un ejemplo. La parafina de la vela que se quema transfiere calor al aire que está alrededor de la flama. Ese calor se transmite a las capas superiores del aire, las cuales comienzan a moverse y a su vez generan el movimiento del rehilete. Otro ejemplo de convección es la manera en que se mueve el aire dentro de una habitación con calefacción. El sistema libera aire caliente que, al ser más ligero que el aire frío, asciende. Y al enfriarse, se hace más denso y desciende. Ahora bien, para la transferencia de calor por radiación, no se requiere que haya contacto entre los cuerpos, pues el calor se transmite en el vacío. Es así como la energía térmica del sol llega a la Tierra. Lo mismo sucede al acercar la mano a un foco encendido o a la llama de una vela, sin tocarlos, pues con ello se logra percibir el calor que ambos emiten. En muchas situaciones cotidianas se pueden presentar los tres tipos de transferencia de calor. Por ejemplo, el calor se transfiere del fuego de la estufa a la tetera por conducción. Y por conducción es que el asa se calienta sin que la toquen las flamas. El calor se conduce en el agua del interior de la tetera por convección. Y cuando el agua se ha transformado en vapor, el calor se conduce a través de este vapor también por convección. Y la flama de la estufa transfiere calor hacia el medio que la rodea por radiación. Sorprendente, ¿verdad? Ahora ya sabes que si tienes fiebre, no debes de decir que tienes temperatura, porque todos los cuerpos poseen una temperatura. Ah, creo que ya me siento mejor. En verdad, no sé si me iba a enfermar. Lo que sí es que ahora siento un poco de calor. ¡Nos vemos pronto! Es útil conocer que existen materiales que evitan la pérdida de calor o que facilitan su transmisión. Un suéter, en realidad, no es caliente, sino que cumple bien la función de no dejar escapar el calor de tu cuerpo. Es decir, es un buen aislante térmico. Otros objetos también sirven como aislantes térmicos, por ejemplo, unicel, madera, plástico y lana. Por su parte, los materiales llamados conductores térmicos transmiten la energía térmica fácilmente. Metales como el aluminio, del que están hechas algunas ollas, son buenos conductores de calor. Maestro, todo esto es muy interesante. Con esto de los materiales que son aislantes o conductores térmicos, entiendo por qué mi mamá pone una tabla de madera debajo de las ollas calientes, que un suéter grueso de lana me mantendrá calientito en invierno, porque me aislará del clima frío. También sé que si dejo una cuchara de metal adentro de mi sopa caliente, la cuchara se va a calentar y si no tengo cuidado, me puedo quemar. Todo eso es correcto, Enrique. Entiendo que el agua que pongo a hervir para hacerme un café hierve por convección y la flama de la estufa calienta por radiación la olla. Lo que no entiendo es por qué se me tira la leche cuando hierve y el agua no se tira. Esa es una excelente pregunta, Enrique. La razón por la que la leche se tira y el agua no es porque cuando la leche se calienta se dilata. Esto es, ocupa más espacio que el que ocupaba antes. Este fenómeno de dilatación lo podemos ver más fácilmente en los metales. Esa es la razón por la que las vías del tren tienen unos trozos de madera llamados durmientes para evitar que las vigas de metal se muevan y se ocasione un accidente. Veamos el siguiente video para que conozcamos un poco más sobre este fenómeno de dilatación y qué tiene que ver con la transferencia de calor. Como el calor, o lo que es lo mismo, el proceso de transferencia de energía entre dos sistemas que influye directamente en el estado de la materia. ¡Qué impresionante! ¿Cómo interactúa el universo? Sí, la transferencia de energía del fuego al recipiente y del recipiente al agua, conforme pasa el tiempo, el movimiento de las partículas se hace cada vez más rápido. ¡Qué fabuloso! Lo sé, y para comprobarlo, solo necesitamos un experimento básico. ¡Al laboratorio!
Ya estamos en el laboratorio. Al comunicar energía a una sustancia, las moléculas que la conforman comienzan a vibrar y luego a desplazarse con mayor velocidad. Esto explica los cambios de estado de la materia. Mientras la energía cinética de las partículas que constituyen un cuerpo aumenta y su movilidad se hace mayor, se produce un incremento en el tamaño de dicho cuerpo. A este fenómeno se le conoce como dilatación. Y dicho de otra manera, es el aumento de dimensiones que sufre un cuerpo por el aumento de la temperatura. Existen tres diferentes tipos de dilatación. Y aunque todas implican aumento de volumen, su manifestación visible las clasifica de tres formas. La dilatación lineal sucede cuando el cuerpo aumenta más en su longitud. La dilatación superficial es el aumento bidimensional, es decir, crece el área del cuerpo. Y por último, tenemos la dilatación volumétrica, la cual significa el aumento del cuerpo en tres dimensiones. Cabe mencionar que la dilatación es directamente proporcional a la temperatura, al volumen inicial del cuerpo y depende especialmente del material en cuestión. Cada material tiene una capacidad distinta de transferir la energía. La dependencia del material radica en que las partículas de diferentes cuerpos trabajan de manera distinta. Es decir, si en lugar de una barra de hierro tenemos una barra de latón, la dilatación de esta última será mayor. ¡Mira! Aquí estaban. Aunque no siempre es perceptible por los sentidos, los cuerpos se dilatan. Esto porque les aplicamos calor. Así que quiere decir que se expanden. Ahora te voy a demostrar cómo es que pasa esto. Chícate. Vamos a agarrar un palito de cobre. Ya previamente le dibujamos en la hoja de papel para poderlo medir después de calentarlo. Y ahora vamos a prender el mechero. ¿Me lo puedes agarrar? Ahora sí. Si te das cuenta, las pinzas son de metal y tienen un mango de plástico. Esto es porque el metal es conductor del calor. Ahora lo seguimos calentando un poquito más. Por todas partes. Si te das cuenta, no lo caliento en la parte de en medio de la flama, ya que la parte azul es más caliente y la parte amarilla o roja que llegues a ver no lo es tanto. Y ahí está. Se hizo más grande. Eso me recuerda a un experimento que vimos en la escuela. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es? Muy sencillo. Creo que aquí tenemos todo lo necesario. Listo. Vamos a necesitar un trozo de papel aluminio, un trozo de papel común, pinzas de madera, okay, pegamento y una vela de llama pequeña. Pero está mi mechero y es potente, ¿por qué no? No, necesitamos una transmisión moderada de calor, ya que el mechero es muy intenso. Ah, ok, está bien. ¿Y ahora? Bien, ahora que tenemos todo lo necesario, lo primero que vamos a hacer es demostrar que si pasas el papel aluminio sobre la llama, aparentemente no sucede nada. ¿De veras? Ahora verás. ¿Lo ves? Sí. Esto sucede porque la dilatación no la alcanzamos a percibir nosotros. Exactamente. Ahora,
Vamos a pegar un trozo de papel común por uno de los lados del aluminio. Como puedes ver. Y ahora lo vamos a pasar sobre la flama. ¡Guau, María! ¡Está increíble! Ahora vemos cómo realmente sucede la dilatación. ¡Guau! Ahora podemos comparar diferentes sustancias y ver cómo de diferente manera se dilatan. ¡Claro, por supuesto! Ya que el aluminio se dilata más rápido que el papel común. Se me está ocurriendo una idea. ¿Qué? ¿Qué? La transmisión de calor. La manera de transferir. ¡Oye, eso está genial! A ver. Órale. La transferencia de calor es el paso de energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor, nunca de manera invertida. Esta transferencia de energía térmica tampoco puede ser detenida, solo puede hacerse más lenta. Existen tres diferentes mecanismos de transferencia del calor. El primer mecanismo es la conducción, y sucede cuando existe contacto directo entre dos cuerpos, generalmente entre dos sólidos o un sólido y un líquido. En los sólidos, la agitación molecular se transfiere de una molécula a otra, sin intercambio de materia. Y así el calor pasa sucesivamente de un punto a otro, en un efecto dominó. El segundo mecanismo es la convección, que se caracteriza por la formación de corrientes en los fluidos debido al movimiento de las moléculas, pues tienen mayor energía cinética. Estas corrientes pueden verse a simple vista. Un gran ejemplo de la transmisión por convección son los aspectos meteorológicos, en donde las corrientes convectivas del aire suben y bajan y son responsables del clima. El último mecanismo de transferencia es la radiación, y cabe destacar que este proceso ha sido estudiado con gran atención por ser uno de los más complejos fenómenos físicos. La radiación térmica depende de la naturaleza del cuerpo radiante. Al igual que la luz, el calor forma parte del espectro electromagnético y puede transferirse en el vacío, sin necesidad de hacer contacto con la materia. Los rayos del sol atraviesan el espacio en 8 minutos y nos transfieren su energía sin necesidad de tocarnos. Recapitulemos lo que hemos aprendido el día de hoy. La transmisión del calor se puede dar de tres formas. Por conducción, cuando se ponen en contacto dos objetos que se encuentran a diferente temperatura. Por ejemplo, cuando pisas descalzo la arena de la playa o el asfalto de la calle durante el día. También ocurre si dejas una cuchara dentro de una olla caliente, ambas metálicas. La cuchara se calentará porque la olla le transfiere energía térmica. En este caso, es importante tomarla con un trapo para aislar el calor y evitar quemaduras. Por convección, es la transferencia de calor que se produce en un fluido. Se debe a la diferencia de densidad entre las partes de este, la cual es causada por la diferencia de temperaturas entre ellas. Por ejemplo, al poner agua en una olla al fuego, la que está en el fondo se calienta y su densidad disminuye debido al movimiento de sus moléculas, por lo que asciende, mientras que el agua fría de la superficie es más densa y desciende, ocupando el lugar que dejó el agua caliente. El proceso se repite varias veces hasta que toda el agua en la olla se encuentra a la misma temperatura. Por radiación, el calor se propaga sin que exista contacto entre los objetos. Por ejemplo, al acercar tus manos a una fogata o cuando sientes el calor de la llama de una vela o del sol. Los invitamos a que busquen en su entorno ejemplos de transmisión del calor. Escríbanlos en su cuaderno e ilústrenlos. También les sugerimos elaborar un mapa mental o un mapa conceptual con las tres diferentes formas de transferencia de calor: conducción, radiación y convección. No olviden compartir lo que han aprendido el día de hoy. Y agradecemos al maestro Gonzalo su intervención en la sesión de hoy.